¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo impactará tu futuro? A cargo del doctor. De la Jornada de Ética 2024. Muy buenos días. El Instituto Tecnológico de las Américas ITLA les da la bienvenida al acto de apertura de la Jornada de Ética 2024, que como cada año, organiza nuestro Centro de Ciencias Básicas y Humanidades. En esta ocasión, bajo el lema Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial, Mentes Digitales, Corazones Éticos. Esta jornada tiene el objetivo de explorar las implicaciones éticas en el campo de la inteligencia artificial, proporcionando a los participantes una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades éticas que esta tecnología presenta. De igual modo, ofrece la oportunidad para que los estudiantes se involucren de manera activa en los siguientes tópicos preliminares: privacidad y protección de datos, sesgo algorítmico y equidad, toma de decisiones autónoma y responsabilidad, impacto social y ético de la inteligencia artificial, impacto de la inteligencia artificial en la educación y formación ética, norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial propuesta por la UNESCO recientemente. A continuación, tendremos las palabras de apertura a cargo del vicerrector académico del ITLA, Ingeniero Pedro Pablo Castro. Muy buenos días a todos los presentes de esta jornada ética ITLA 2024. Hoy nos reunimos no solo para reflexionar sobre un tema crucial en nuestras vidas académicas, profesionales y sociales, sino también para reafirmar nuestro compromiso como institución para una sociedad más justa, transparente y responsable. En la esfera académica, la ética se manifiesta como la piedra angular de nuestra búsqueda del conocimiento, lo que garantiza que nuestra exploración intelectual y nuestra contribución al saber sean realizadas con integridad, con honestidad y con respeto. Profesionalmente, la ética es igualmente crucial. Es la práctica ética en nuestras carreras lo que no solo nos permite mirarnos al espejo con orgullo, sino también ganarnos el respeto y la confianza de la sociedad. Por eso, la jornada del día de hoy es una oportunidad para nosotros aprender y reflexionar, pero también como un llamado de acción. Así que mientras avanzamos en el programa de esta jornada ética en los próximos días, les invito a todos a participar activamente, a cuestionar, a debatir y sobre todo a interiorizar la importancia de la ética en todas las dimensiones del ser humano. Les agradezco a todos y a todas su presencia en esta jornada, a nuestros distinguidos invitados que estarán tanto el día de hoy como el día de mañana en esta jornada ética ITLA 2024, y les agradezco también por su compromiso con este importante tema. Que esta jornada sea fructífera y enriquecedora para cada uno de nosotros. Muy buenos días. De inmediato, para iniciar esta actividad, tendremos la conferencia Desmitificando la Inteligencia Artificial. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo impactará tu futuro? A cargo del doctor Radamés Silverio González, quien es especialista en ciencias de la computación y tecnologías de la información y comunicación,
miembro del equipo de investigación de la Unidad de Bioinformática del Instituto de Microbiología y Parasitología y especialista en Seguridad Social y Desarrollo. Es, además, profesional certificado por Oracle University en el área de programación Java, doctorando en Tecnología Educativa y Educación a Distancia. Obtuvo la posición de decano de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo 2018-2022 e imparte docencia en la Escuela de Informática. Es vicerrector de investigación y posgrado para el periodo 2022-2026. Damas y caballeros, recibamos al doctor Radamés Silverio González. Bien, muy buenos días, señor rector del Instituto Tecnológico de las Américas, Omar Méndez Lluveres, también al señor vicerrector académico del ITLA, Pedro Pablo Castro, y al profesor José César Guzmán Núñez, quien a su vez también es miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Agradecer la oportunidad que nos dan en esta mañana poder compartir este tema de inteligencia artificial en esta actividad que es de gran trascendencia para los jóvenes, tanto los que estudian en el ITLA como otros también que se puedan motivar y hacer su carrera, ya sea a nivel técnico y seguir más adelante formándose en otra institución de educación superior para los otros grados correspondientes. El tema que vamos a tratar es sobre la inteligencia artificial y repetimos nuestro nombre, Radamés Silverio González, actualmente vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor adjunto en la Escuela de Informática. ¿Qué es inteligencia? Gartner, según se cita en Mentes 2014, define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o elaborar productos valiosos en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Es la capacidad de reaccionar en base a eventos que se producen en la naturaleza, preventiva, lo rutinario, la parte proactiva o la prescriptiva, se manifiesta por gestos, movimientos y sonidos. Muchos autores definen la inteligencia de distintas maneras, pero siempre hay de alguna manera coincidencia en algunos puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con razonamiento, comportamiento, competencias. Vemos una definición donde el autor dice que es la capacidad para pensar de manera abstracta, la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. Piaget también nos dice la capacidad para adaptarse al ambiente. Otro dice la capacidad de adaptar el comportamiento a la consecución de un objetivo. Incluye el aspecto de capacidad para beneficiarse de la experiencia, poder resolver problemas y razonar de modo efectivo. También se define como la interacción activa entre las capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos
entender conceptos concretos y abstractos, comprender las relaciones entre los objetos, los hechos y las ideas, y aplicar todo ello con el propósito concreto de resolver problemas de la vida cotidiana. Antes de entrar a la inteligencia artificial, hacemos un breve análisis sobre preguntas que se realizaron Arbeláez Campillo y otros autores en una publicación del año 2021. Entonces, ellos preguntan, ¿son realmente inteligentes los seres humanos? ¿Tiene la humanidad el monopolio de la inteligencia ante las otras formas de vida? ¿La vida se reduce únicamente a lo orgánico, biológico? Entonces, como José César, que le agradecemos también su gentil invitación, es del área de filosofía, quizás estas preguntas sean motivo de otra conferencia. Lo que queremos es ver estas cuestionantes que se hacen sobre, que vinculan, se vinculan con la inteligencia artificial para partir de ahí. Algunos elementos históricos sobre la inteligencia artificial se remontan a el año, por ejemplo, 1940, donde los matemáticos Norbert y Newman estaban trabajando en la teoría de los sistemas y la computación que realmente sentaron las bases para la inteligencia artificial. En el año 1950, Alan Turing publica Maquinaria Computacional e Inteligencia, donde propone la prueba de Turing para evaluar la inteligencia de las máquinas. Es en el año de 1956 cuando John McCarthy, que también fue el que habló de la computación en la nube y comenzó a decir que la computación podía verse como un servicio, así como se otorga el servicio de la parte eléctrica, que tradicionalmente aquí le llamamos luz, o el servicio del agua, poner máquinas a disposición para utilizar su servicio. Pues John McCarthy también es que acuña el término de inteligencia artificial durante una de sus conferencias en el año de 1956. En el año 1983, Russell y Norvin publican La inteligencia artificial, un enfoque moderno, un libro que realmente ha sido ampliamente utilizado en este campo. En el 2004, John McCarthy también ofrece una definición de inteligencia artificial y dice que es la ciencia y la ingeniería para crear máquinas inteligentes, especialmente vinculadas a programas informáticos. La definición de inteligencia artificial, así también como la inteligencia, es un concepto complejo y que aún está en evolución. A lo largo del tiempo ha habido diferentes enfoques y perspectivas sobre lo que constituye la inteligencia artificial. Podríamos decir que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial emplea algoritmos y modelos matemáticos para analizar extensas cantidades de información y ejecutar acciones basadas en patrones y reglas definidas mediante el aprendizaje automático. Este último se refiere a la habilidad de una máquina
para aprender de manera autónoma a partir de datos sin que quizás se requiera un esfuerzo de programación. Este proceso permite que la inteligencia artificial pueda perfeccionar su precisión y eficacia con el tiempo. Entonces, ¿qué son los algoritmos? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones o reglas precisas que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea específica. Aquí hay un ejemplo de lo que sería un algoritmo sencillo para capturar dos números, o sea, leerlo y sumar. Entonces ahí hay una secuencia de eventos que van sucediendo hasta que al final muestran el resultado para resolver un requerimiento, para resolver un problema. Entonces, así mismo como se hace un algoritmo para un ejemplo sencillo de sumar dos números, así mismo se estructura también una lógica de proceso, de pasos ordenados para resolver situaciones utilizando elementos computacionales. Entonces, también se habla de modelo matemático. Aquí tenemos un ejemplo vinculado a la situación que vivimos recientemente sobre la pandemia. Y es un modelo que tiene realmente mucho tiempo. Este modelo permite predecir el comportamiento de una pandemia. Entonces se utilizan estructuras matemáticas que van a recibir unos insumos de entrada, van a hacer un procesamiento en base a esa estructuración, a esa definición, y van a producir una salida. De la inteligencia artificial realmente se nutre de esos modelos matemáticos que se estructuran para poder procesar y dar respuesta. En este caso tenemos el modelo SIRS, que es un modelo ampliamente utilizado para este tipo de situaciones de predecir comportamiento de pandemia y está basado en ecuaciones diferenciales. Eso es matemática. Y si seguimos profundizando en matemática con el vinculada a la computación, el uso de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, por debajo de eso hay un modelo matemático que lo sustenta, que está basado en lo que se conoce como el álgebra relacional y la teoría de conjunto. El sistema de gestión de bases de datos ha ido evolucionando y ya tenemos bases de datos que además de lo relacional, implican otras estructuras de funcionamiento ya cuando se trata y hablamos, por ejemplo, de casos como el Big Data, el Data Mining o Data Warehouse y estructuras de datos también ya no tan estructuradas, sino estructura de datos, o sea, datos que están dispersos y de diferentes tipos, poder concentrar todo eso en sistemas de gestión de base de datos ha hecho que ya la parte relacional haya ido evolucionando y hoy tenemos sistemas de base de datos que no necesariamente son basados en SQL como tradicionalmente se le llama. Entonces, otro punto importante que menciona la parte de inteligencia artificial es lo que es el aprendizaje automático. El machine learning en inglés es un subcampo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten a las computadoras aprender patrones y realizar tareas específicas sin ser explícitamente programadas para cada una de ellas. En lugar de seguir instrucciones específicas, los sistemas de aprendizaje utilizan datos para aprender y mejorar basada en la experiencia. Entonces, ejemplo de ello, tenemos reconocimiento de voz, el filtrado de spam de correo electrónico, recomendaciones de productos, detección de fraudes financieros, diagnóstico médico, conducción autónoma, traducción automática, análisis de sentimientos. Y cuando se habla de sentimientos, realmente es basado en datos de emoción que la persona de alguna forma suministra y basado en eso entonces se hace
ese proceso de análisis. Lo que es el reconocimiento de imágenes, la optimización de los motores de búsqueda, tipos de inteligencia artificial. En su libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, Stuart, Russell y Peer establecen cuatro tipos de inteligencia. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Hay otras clasificaciones. Está la inteligencia artificial débil, fuerte, general, estrecha, superinteligente. Entonces, cada una de ellas lo que va a hacer es a tipificar, a englobar conforme a la naturaleza de la inteligencia. Por ejemplo, en el caso de los de ChatGPT y los famosos lenguajes grandes, como se le llama, que en términos comunes, generativos, ellos caen en una clasificación. Si son muy específicos, caen en una clasificación. Entonces, de eso se trata, quizás de agrupar de manera conceptual según la naturaleza de la inteligencia artificial. Entonces, uso de la inteligencia artificial. Aquí tenemos los motores de búsquedas, los traductores, los asistentes virtuales, el componente de salud en las industrias, la administración pública, alimentación y agricultura, lo que es relativo a la parte de desinformación, ciberseguridad, transporte, compras en línea, domótica. En el ámbito de educación, hay algo que se conoce como Learning Analytics, analítica del aprendizaje. Con el proceso que vivimos en la pandemia, la utilización de los medios virtuales para educar fue amplia en virtud de que la parte presencial no era posible. Entonces, se comenzaron a utilizar más las herramientas educativas en línea o la tecnología educativa en sentido general. Entonces, producto de toda esa data que se genera y también ya la que fue generada en ese momento, a través de lo que se conoce como Learning Analytics, se pueden realizar análisis para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque los rastros, las evidencias están ahí. Y es un campo que de alguna manera tendremos que seguir estudiando, que tendremos que seguir avanzando en ello, sobre lo que es analizar la data que genera el sistema educativo a través de las plataformas virtuales, no solo en el ámbito de la gestión administrativa, sino más bien en lo que involucra todo lo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos de los agentes virtuales, como está Cortana, Amazon, los asistentes de Google, Siri y así sucesivamente. Más conceptos vinculados a la inteligencia artificial. Tenemos el concepto de Big Data, que se refiere a repositorio de grandes volúmenes de datos, normalmente de diversas fuentes y mediados por procesos robustos y ágiles de integración. El Big Data integra lo que es la data estructurada y la data no estructurada. Y cuando nos referimos a data estructurada, está todo lo que se genera, por ejemplo, en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con lo que son videos, textos, es información que de alguna manera hay un grado de libertad al incluirla, pero ese incluir y ese grado de libertad, las bases de datos relacionales quizás no tengan todos los elementos para poder procesar esa data. Entonces se ha ido a un concepto un poco más grande que se llama Big Data, que ya tiene toda una estructura y hay lenguajes específicos orientados para eso, sistema de gestión de base de datos orientado para eso. Esto no implica que las bases de datos relacionales dejan de existir, están ahí y quizás duren mucho tiempo.
Lo que es data mining, minería de datos, es también conocida como la parte de KDD, es comúnmente definida como el proceso para descubrir patrones útiles o conocimientos a partir de fuentes de datos, tales como bases de datos, textos, imágenes, la misma web. Los patrones deben ser válidos, potencialmente útiles y entendibles, y está también lo relacionado al machine learning que también le había comentado. Está la parte de neurociencias, o sea, hay un componente muy, muy importante en este aspecto. Ahí entra mucho lo que es el personal del área de humanidades, específicamente la parte de ciencias vinculadas a la psicología, el mismo componente de salud, la parte física del cerebro. Están los científicos de datos. Todo el proceso y engranaje para producir inteligencia artificial, estructura, análisis, algoritmos, patrones, visualización. Está también la inteligencia de negocio, que aunque todo ha ido evolucionando, pero lo que es el concepto así de inteligencia de negocio se mantiene para aplicar procesos de inteligencia artificial y producir decisiones autónomas, predictivas, proactivas sobre el entorno del negocio, ya sea interno, micro o macro. Está la automatización de tareas repetitivas, lo que se conoce como RPA, y lo que es el procesamiento en lenguaje natural, que también es uno de los componentes fundamentales. Modelos lingüístico grande o modelos de lenguaje grande, lo que se conoce como LLM, es una de las tendencias hoy en día y es un tipo de programa de inteligencia artificial que puede reconocer y generar texto, entre otras tareas. Entonces ahí es que viene ya lo que de manera común y llanamente estamos utilizando todos, y que de alguna manera ha puesto en el imaginario la existencia de la inteligencia artificial. Si bien es cierto que, según vimos el proceso histórico, desde el año 1940 se ha estado trabajando el tema de inteligencia artificial, John McCartney es que, de alguna manera, por eso yo vinculo mucho a veces todo esto relacionado con el aspecto filosófico de que... De personas que conceptualmente dicen cosas y a partir de ahí se estructuran y podemos llegar a lo que hoy tenemos en el día de hoy. John McCarthy que dice, esto podríamos denominarlo como inteligencia artificial, pero es el primero también que habla en términos conceptuales de la computación en la nube. Todo este engranaje es lo que ha facilitado muchas de las cosas que tenemos hoy, evidentemente acompañado de otros científicos prominentes, matemáticos, ya sea en el área de matemático, vinculado también a la informática. Estos personajes han permitido lo que tenemos hoy en día. Entonces, hablar de LML es trasladarse a esos generadores de texto y análisis que tenemos hoy, como el caso de ChatGPT, como el caso de Bard y así sucesivamente. Entonces, casos de uso principales y más frecuentes de LLM, tenemos la generación de texto, los traductores, la creación de contenido, los análisis de sentimiento, la sumarización y la clasificación y lo que son las respuestas a preguntas que finalmente ya incluso hay hasta un área de especialización, que son los ingenieros de prompts, que construyen preguntas de investigación, vamos a decir, por vincularlo al tema de la inquietud, de la curiosidad, la elaboran de tal forma, con tal nivel de especialización para poder sacarle el mayor provecho a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos ocho de los principales modelos de lenguajes grandes, que son el GPT 3.5, GPT-4, Bard, Llama, Falcon, Core, Palm y así sucesivamente. Y ahora hay una versión de Géminis que también está siendo muy utilizada y está creciendo mucho. Quiero ser un programador.
o desarrollador experto en inteligencia artificial. Entonces, todo esto va a depender a el área de especialización que me quiera dedicar. En términos generales, hay que de alguna manera formarse en lenguajes de programación que son fuertes en el entorno de IA, como el caso de Python, como el caso de R, Java. También hay que tener conocimiento sobre lo que es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y tener una visión general de lo que es la inteligencia artificial. Habilidades en el tratamiento de los datos, bases de datos, Big Data, Data Warehouse, Data Mining, BI. Hay que ir más allá de la informática. Hay que tener conocimientos de estadística, de matemática, neurociencias, redes neuronales. Ahora bien, no es que usted no es que va quizás a tener todas esas competencias. Va a depender, como decía anteriormente, del nivel de especialización que quiera dedicarse. Está algo muy importante, se va a tratar con gente también las habilidades blandas y hay que de alguna manera estar en constante formación. La ética en la inteligencia artificial, en la introducción de manera magistral que hacían al inicio de esta conferencia, mencionaban algo de la UNESCO y precisamente por ahí, aunque quizás en el transcurso, yo sé que hayan presentaciones que toquen de manera más detallada el tema. Este rápido avance de la inteligencia artificial ha abierto nuevas oportunidades a nivel global en diversos campos, como la salud, las redes sociales, la eficiencia laboral mediante la automatización de tareas. Sin embargo, este proceso también plantea dilemas éticos debido al potencial de los sistemas de inteligencia artificial para reproducir prejuicios, contribuir al cambio climático y amenazar los derechos humanos. Estos riesgos se suman a desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a grupos históricamente marginados. Entonces, en ese sentido, hay unas recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial proporcionada por la UNESCO, que están ahí disponibles en ese enlace que se presenta. Y dentro de esas recomendaciones, que incluye una lista de valores que se deben tener en cuenta, como el caso del respeto, la protección, la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Asimismo, se detallan algunos de los principios de la recomendación de la UNESCO. Están detallados ahí, proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, derecho a la intimidad y protección de datos, supervisión y decisión humana, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, sensibilización, educación, gobernanza y colaboración adaptativas de múltiples partes interesadas. Aquí hay una pequeña visualización sobre lo que es Big Data. Ahí el ITLA tiene una gran fortaleza en todo lo que es la realidad virtual y también la realidad aumentada. Los ejemplos de chatbot que hoy usamos hoy en día. De alguna manera están vinculados a ese componente de inteligencia artificial. Y antes de decir gracias,
realmente el futuro de la inteligencia artificial prácticamente es el presente, porque ya son herramientas que de alguna manera se van a convertir. En el caso de las herramientas de generación de texto, de búsqueda de información, de búsqueda de data, de herramientas de apoyo para las actividades que realizamos, prácticamente ya son actividades cotidianas y lo que sugerimos es seguir formándose, porque hay dos componentes. Uno es la parte que tratamos para formar, para desarrollar competencias en lo que es la producción de artefactos para inteligencia artificial, es decir, desarrollar, crear. Ya ahí hay un ámbito de educación que va más dirigido a profesionales vinculados a la informática, a la misma matemática, a las estadísticas y áreas que son de alguna manera muy vinculadas para el proceso de crear. Y el otro ámbito es el ámbito ya del nivel de usuario, es decir, de hacer uso de esas herramientas, de esas aplicaciones que crean. Entonces, cada vez más la inteligencia artificial va a ir de alguna manera entrando en las diferentes áreas del saber. Nuestra sugerencia es formación constante, aprovechar los recursos y las facilidades que dispone la inteligencia artificial, tratar de que siempre esté presente el componente humano, la vinculación. La herramienta nos puede ayudar, nos puede facilitar. El componente humano debe estar presente para revisar, para evaluar, para verificar elementos que puedan estar congruentes con nuestros principios, con nuestros valores, con la parte ética. La inteligencia artificial es un medio para utilizar. Al final, el aprovechamiento va a ser del ambiente, de la parte humana, de los seres que habitamos en la tierra. Entonces, debemos hacerlo con responsabilidad, con criterio y sin impactar a los demás, siempre que sea para agregar valor. Y como decía uno de los científicos japoneses, uno que vino recientemente aquí a editar una conferencia, el nombre se lo digo después, que la ciencia solo es útil cuando hace feliz al ser humano. Y ese es el objetivo al que todos debemos llegar, la felicidad de los seres humanos a través de la utilización de herramientas que nos apoyen a lograr eso. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan relacionada con este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Radamés, por este manjar, esta conferencia de apertura de la jornada ética que ya llevamos, para tu información, alrededor de 12 años presentándola y que ha estado organizada por nuestra encargada del centro, Librado Anil, de manera extraordinaria. Gracias por esta conferencia, pero hay algunas preguntas aquí interesante que nosotros queremos que tú le respondas a nuestros estudiantes y algunas inquietudes que nosotros tenemos. Dicen por aquí que, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la IA? Yo creo que eso es muy amplio, ¿verdad? Ya el maestro Radamés ha estado mencionando cómo ha ido evolucionando. Aquí hay una pregunta un poquito más sintética que dice: ¿qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad y privacidad de los datos en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial? Bueno, por resumir y contextualizar, hay aportes de muchas instituciones. Por ejemplo, el caso que mencionaba de la UNESCO. La UNESCO se ha empoderado del tema, tanto en lo que tiene que ver con la parte técnica en sí, como en esa parte de regular, de normar y de trazar normas.
Ahí están los principios que lo pueden buscar en la web, están ahí todo detallado, es un documento bien extenso. Eso es lo que tiene que ver con organismos que quizás son de regulación internacional, pero los gobiernos también, o mejor dicho, Estado, también se han ido empoderando del tema de la inteligencia artificial. Y muchos países ya tienen elementos de regulación y estrategias de cómo poder afrontar el tema de la inteligencia artificial. Aquí mismo, a través de lo que es lo que era la OPTI antes, que es ahora es la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación, que dirige Bartolomé Pujals. La OPTI, el gobierno tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y cada vez más van a ir apareciendo regulaciones que de alguna manera van a hacer del uso de la inteligencia artificial con justicia. Claro, evidentemente que siempre, siempre hay un margen de vulnerabilidad y para eso irán apareciendo algunas normativas y leyes que puedan enfrentar. De hecho, en el país, aunque quizás no tenga tan detallado y de manera muy específica el tema de inteligencia artificial, pero hay una ley sobre protección de datos personales y lo que son crímenes y delitos de alta tecnología. De alguna manera, esas leyes tendrán que ser actualizadas para incluir el componente de inteligencia artificial. Excelente, aquí hay un desborde de preguntas, veo 18 preguntas ahí. Vamos a ir tomando quizás las que se parecen para que las pueda ir respondiendo en conjunto. Dice otro de nuestros estudiantes, algunas IA se ven limitadas, alguna inteligencia artificial se ven limitadas en su capacidad debido a que sus desarrolladores le tienen restricciones éticas. ¿Verdad? Pregunta. Y hay otra que se parece, que dice, saludo, ¿qué opina éticamente hablando sobre la alimentación de datos a una y ahí, sin permiso del autor? Bueno, lo de entrenar la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, porque ya hay que hablar casi en plural. Hay bases legales, por ejemplo, la utilización de datos sin autorización, eso sin la existencia de la inteligencia artificial, ya de alguna manera está en gran parte regulada. Entonces, todo eso va a depender mucho de por eso la importancia y felicitar a Litla en la persona de sus autoridades y también el maestro José César de desarrollar este tipo de eventos. Porque de aquí en el día de hoy salen ideas, surgen propuestas que de alguna manera van a colaborar con eso. Porque es ese margen de personas que buscan de algo que se le puede dar un uso positivo, incluir alguna parte que no sea positiva, eso siempre va a existir. Entonces está en nosotros cada vez más establecer esos mecanismos y poder hacer propuestas para que situaciones como esa no se produzcan. De hecho, ya el mismo, por ejemplo, ChatGPT, algunas preguntas que se realizan que tienen que ver con ese componente ético, ya GPT te está diciendo que no, porque ya eso infringe ya normas que también ellos se van a ir imponiendo conforme van a salir esas regulaciones y esas recomendaciones. Excelente, esas normas, esas regulaciones refieren obviamente a la ética, que es que norma esa parte. Dicen por aquí también algunos de nuestros estudiantes que están muy activos, 20, 24 preguntas hay por aquí, que si la IA va a reemplazar a los seres humanos o al trabajo manual. También preguntan por aquí cómo podría afectar el futuro, que tiene que ver más o menos por ahí, y cómo educar de manera correcta a la inteligencia artificial. Eulogio Silverio, que es director de la Escuela de Filosofía de la UAS,
una vez realizó un panel con una pregunta similar a esa, sobre reemplazar al ser humano. En esa ocasión yo dije que me tocó ser panelista, que no se va, no lo va a reemplazar, no lo va a reemplazar. Ahora bien, hay actividades que realizamos los humanos que las máquinas la pueden hacer. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que si usted es uno de los que hace ese tipo de actividad y no evolucionó a ver quizás cómo utilizar la inteligencia artificial para que usted sea el gestor de la ejecución de esa actividad a través de la inteligencia artificial, entonces usted quizás tenga ciertas dificultades para poder seguir realizando esa actividad en términos laborales. Lo que quiero decir es que hay que, de alguna manera, hay que estar observando, estar atento y prepararse de manera continua, porque puede suceder sí que actividades, sí, en lugar de que la haga un humano, la haga la máquina. Y de hecho, eso se da y se está dando. O sea, ahí necesitamos un proceso de preparación continua para que seamos nosotros entonces lo que podamos, que seamos gestores de esa inteligencia artificial y la aprovechemos para sacarle el mayor provecho. Muy bien, aquí hay una pregunta muy interesante y con esta vamos a ir cerrando. Ya 31 preguntas que hay colocadas aquí, pero sabemos que también el tiempo es un Por poco ejemplo, limitado. vamos con esa misma pregunta que hicieron una parte, por ejemplo, el área de secretaría. Hacer una comunicación con ChatGPT, por mencionar una, resulta fácil y sencillo de hacerlo. Ahora, ¿qué tira esa herramienta? Te tira una propuesta, pero esa propuesta incluso ya hoy uno puede hasta decir, mira, eso le incluyeron un chiste de ChatGPT. Desde que menciona crucial, desde que menciona en resumen, desde que hay algunos términos que son ya propios. Redunda mucho, redunda. O sea, tú le dices a mí y te redunda. O sea, las competencias de la secretaria en términos de de letras, en términos de lingüística, son fundamentales para leer esa comunicación, evaluarla y decir, no, de aquí esto no va, de aquí esto sí. Después de esto, ah, mira, pónmela así. Ok, ya quedó resumida así, pónmela este chin. Entonces, el humano siempre va a estar ahí. Ahora bien, no es lo mismo usted fajarse a hacer una comunicación. Cuando usted le den tres criterios, la comunicación debe incluir todo esto, y esto, y esto, y esto, el jefe diciéndole, y usted agarra para allá y comenzar a sentarse, y 17 intercambios con el jefe se hacen, arreglándolo un chin, poniéndolo aquí, poniéndolo allí, con la inteligencia artificial, eso puede reducirse y se puede optimizar. Pero tiene que estar la competencia del humano, de la secretaria, que pueda leer y hacer una buena propuesta. Excelente, siempre el ser humano será necesario, nos dice nuestro expositor Radamés Silverio. Quiero finalizar con estas preguntas en conjunto, ya hay 34 preguntas en el panel, qué bueno que ha llamado mucho la atención. Dicen que si es posible que la inteligencia artificial en un futuro altere el coeficiente intelectual de las personas, degradándolo a un nivel que dependamos de esta para hacer cualquier actividad. Y algo que va parecido, que si en algún momento la inteligencia artificial tendrá un coeficiente como el ser humano. Eso se puede dar. Y de ahí la importancia entonces de las estructuras formales de educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay etapas en la vida que se deben cumplir. Lo de enseñar el pensamiento lógico, matemático, el pensamiento crítico, eso no puede ser negociable.
Eso no puede dejársele a la máquina. Ahora, si hay una persona que todo se lo confió o tuvo esa deficiencia en la formación y le confía todo a un equipo, la dependencia se va a producir y va a ser impactado, claro que sí. Eso es como cuando uno, por ejemplo, hay una actividad que realiza de manera común y ya tú la haces con la máquina. Desde que la máquina no está, ya tú tienes realmente la dependencia. Ahora bien, tú tienes competencia para alternativas de cuando esa máquina no esté. Si tú no desarrollas esas competencias, entonces el nivel de dependencia tuyo va a ser alto y por lo tanto tus capacidades se van a ver limitadas. Muy bien, querido Silverio, usted como vicerrector de investigación, también como representante del Consejo Nacional de Educación Superior y como candidato a rector de la Universidad Autónoma Santo Domingo, ¿qué opinión le merece la ética y dentro de todo este avance de la tecnología y la inteligencia artificial? ¿Juega algún papel? ¿Sirve para algo? ¿Está de más? ¿Está coaccionando su crecimiento? ¿Qué le parece? La ética es un componente transversal a todas las áreas del saber. Y de hecho, nosotros como institución, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, todos los programas de maestrías y doctorado, por generalizar todos los programas de la formación en cuarto nivel, tienen asignaturas especializadas para la parte ética. Asimismo, también en el grado. Es decir, que la ética debe estar presente, incluso debe fortalecerse y hoy en día todavía más por toda esta revolución digital que existe y que de alguna manera frenar para un uso inadecuado va a depender mucho de ese componente ético que tenga el ser humano. Excelente respuesta. Vayan anotando ahí para que ustedes vean por qué que el ITLA da tres, cuatro materias de ética, que es, creo que la única institución que lo hace hasta el momento, precisamente pensando en la formación integral y transversal de nuestros profesionales. Agradecer de manera significativa este encuentro con Radamés Silverio. Ya nuestras autoridades han presentado su apoyo, el señor rector, en nombre de él, en nombre también de nuestro señor vicerrector, que ha destacado la importancia institucional que tiene el tema de la ética para nosotros, y muestra de ello es esta 12ª segunda jornada de la ética. Nuestra señora coordinadora encargada de centro, Libra O'Neill, por la organización extraordinaria, repito, de este evento que inicia con esta magistral conferencia. Y gracias también a nuestro querido Radamés por estos tips que nos ayudan a nosotros a ir mirando por dónde viene la investigación, por dónde anda la educación y el futuro inmediato que se nos presenta gracias a la oportunidad de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial, con el tema que nos ha presentado de manera brillante. Cerrar con la frase de Gandhi: abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Muchas gracias de verdad, don Radamés, por esta oportunidad. Gracias a todos los estudiantes que nos acompañan y a todas las demás autoridades que estuvieron con nosotros. Fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Gracias, José César, y a todas las autoridades del ITA. Muy bien. A los Gracias. jóvenes que están ahí, muchísimas gracias por toda su atención. Hasta pronto.